Hey gente, bienvenidos a un nuevo video del canal. Soy Pinceladas, para los que no me conocen, un mega saludo a todos. Si me ven así súper oscuro, es porque se fue la luz. Se está yendo en todo momento, hermano. O sea, esto es una locura. Literal, o sea, estoy trabajando con la portátil que tiene de pila. Pero una locura. Una locura, locura lo que hacen este gobierno. Yo no sé quién es socialista de ustedes que ven esto, pero de verdad que la perdición es todo el socialismo, hermano. Estaba probando el remasterizado. Este es el dispositivo que tengo. Un Realme 6 Pro, 8 GB de RAM. Procesador octa-core 720G Snapdragon. No sé si es el mejor, pero bueno, es lo que tengo para probar. Y el OpenGL 3.2. La versión de Android es la 10. Bueno. Utilicé este captador de video, sí, grabador de video, con estas especificaciones: 1080, 720 y 480. Lo primero que me conseguí en la aplicación, en el remasterizado, es que no me dejaba seleccionar ni la versión alta ni la versión mínima. Simplemente me decía que mi dispositivo no era compatible y tampoco me dejaba seleccionar 60 FPS. Pues al principio me sentí burda, burda, de decepcionado, para no caerle jacoba. Dije yo, coño de su mamá en pantaletas, ¿qué mierda está pasando? Pero bueno. Me hice una partida personalizada, ¿sí? Me metí para pa jugar solo y ver cómo iba de fluido la aplicación. Nunca lo había probado. Ahí me dio un lagazo, pero fue lo único que en este momento me dio. Aquí este video tiene velocidad aumentada, por si ven a la Habana, queda muy rápido. Bueno, la cuestión es que pues me fue bien aquí en esta partida personalizada. Pues todo fluido, todo tenía sombras, no me quejo, la calidad de los gráficos son medios según, y pues se ve bien, disfrutable. Pues aquí como que ya me sentí mejor, porque dije, coño, pues no se ve tan mal ni nada por el estilo. Si es lo que me va a tocar jugar, pues, ¿qué le voy a hacer? No me voy a armar la vida, porque si mi celular no soporta más esto, pues, ¿qué voy a hacer? Pero todavía me estaba sorprendido, porque puedo jugar otras aplicaciones, otros juegos en mejor calidad y me va súper bien, sí, súper fluido. Pero bueno, me fui a una partida. Una partida ya con otros jugadores. Y me encuentro con este problema. Fíjense acá lo que estaba pasando. Comenzó a titilar la pantalla. No sé de qué iba esta falla. Supongo que es un problema de compatibilidad, ¿sí? Pues súper mal. Porque yo ya había probado esto. He jugado muchísimas batallas con el celular. Bueno, tampoco muchísimas, pero he estado allí probando el celular. Lo que noté del celular es que se quedó de repente sin sombras y no sé qué pasó. O sea, ni idea qué le pasó a esta aplicación. Pero fíjense que no va con titileo, no va con nada. Y fíjense que hay otro juego, este juego que también utilizo, y pues me va con sombras y con todo, ¿sí? Entonces, pues, dije yo, Warlords, le está pasando algo. Acá, como comenzó a titilar en 1080, lo que hice fue cambiar la resolución a 720, ¿sí? Del capturador de video. El que graba el video, ¿sí? Y pues seguía con la misma falla, inclusive más. A veces se calmaba, pero seguía con la misma falla, ¿sí? Entonces pues ya estaba preocupado porque no puedo jugar en alta resolución. Daba estos fallos. Bueno, estaba un poco decepcionado y aparte de todo me estaba dando bastante lag en algunas batallas porque jugué varias batallas para probar. Entonces bueno, nada. Me vine a otro mapa a ver si era algo de texturas, etc. Y pues no, lo mismo. Aquí estaba jugando remasterizado, pero estaba capturando el video en 480. Menos parpadeo, pero seguía con el mismo problema, ¿sí? ¿Qué fue lo que hice? Pues me comuniqué con alguien que vive Pixonic online
Y le pasé esto, sí, las características del teléfono. Y le dije que por qué no podía jugar en versión alta, no sé qué. También le pregunté que porque hay teléfonos que se calientan. Sí, le pregunté todo eso. Pues tardó en contestarme. Cuando me contestó, me dijo que esta es una versión beta del juego. Está en server beta. Que va a presentar muchos fallos, muchos problemas de compatibilidad, porque todavía la están adaptando a todos los sistemas de Android, que está mucho más estable en iOS, que la probar en iOS, pero yo no tengo dispositivo iOS. Entonces, bueno, esa fue la respuesta que recibí, que tuviese paciencia, que el objetivo de la versión beta es precisamente eso, probar. Que subía el video a YouTube y que luego se lo pasaba para que ellos pues tuviesen allí su prueba de lo que estaba fallando, ¿sí? ¿Por qué se calienta? Por lo mismo. A mí no se me calentó. Tampoco fue que jugué mucho, jugué como 5 o 6 partidas, como 40 minutos más o menos jugué. Entonces, pues nada, les quería compartir eso por si a ustedes les está presentando algún tipo de falla. Pues tengan paciencia. Si su dispositivo cuenta con los requisitos mínimos, que es 3 GB de RAM, OpenGL 3.0, debería de funcionar esta aplicación, al menos en la versión mínima. Entonces, pues les quería compartir eso porque sé que hay gente que se angustia. Bueno, yo me angustié y dije yo, coño, ¿qué está pasando? ¿Sí? Y a veces hay gente que le gusta inventarse teorías locas, etc. Entonces, pues yo les pregunté a Pixonic y se lo comparto a ustedes para que estén al día, ¿sí? Pues ojalá que mi deseo, ojalá es que no saquen esto así, a medio funcionar. Que medio funcione y que no funcione. Es como que si no funcionaba, es como que si pasamos de mal a peor. Ojalá que en verdad acomoden la estabilidad. Y que sea compatible con todos los dispositivos. Ese es mi deseo. Yo pues voy a seguir probando. Estoy haciendo algunos cambios en el canal. Más o menos dentro de 20 días, más o menos, calculo yo, ya voy a tener un micrófono. Yo utilizo el micrófono incorporado de la portátil. Que me dicen que el sonido no es bueno, que no sé qué, bueno. Yo utilizo eso, de verdad que jamás me he tenido así que el sueño de ser youtuber ni nada de esa paja. Pero bueno, ya como para que los videos estén un poco de mejor calidad, lo que hice fue pues compré, bueno, ya busqué, esta semana es de radicalización, no, uno no puede salir a la calle, pero ya conseguí micrófono, conseguí audífono con micrófono también. Y conseguí, ¿qué fue lo otro? Una cámara web. Porque también utilizo la cámara web que viene acá en la portátil, que no es de muy buena calidad. Entonces, pues, más o menos para dentro de un mes, calculo yo que ojalá que todo sirva mejor acá en el canal. Bueno, gente, les quería, pues nada, les quería compartir eso de remasterizado. Que tengan paciencia si les presentan algún tipo de fallo. Tengan paciencia, si pueden subir el video a YouTube y compartirlo en la forma de Google del test server, pues súper bien porque ayudan a que el juego se vaya acomodando y pues esperemos que esto no salga con todos estos fallos en la versión final. Nos vemos, gente. Bye bye.